Hola, bienvenidos a nuestro horóscopo de la semana del 27 de agosto al 2 de septiembre, cortesía del Nuevo Herald. Mi nombre es Rubí, tu astróloga, y me complace invitarte a que nos sintonices todos los domingos para que escuches tu horóscopo de la semana. También quiero invitarte a que visites la página digital del Nuevo Herald, porque ahí pueden leer mis artículos sobre temas de astrología súper interesantes. Hoy, 27 de agosto, el planeta Marte transita hacia el signo de Libra. Marte en el signo de Libra nos anima a equilibrarnos, especialmente cuando se trata de dónde estamos poniendo nuestro tiempo y también nuestra atención. Con Marte en el signo de Libra, también podemos sentirnos más apasionados por los temas relacionados con la justicia, la igualdad y la equidad. Mañana, 28 de agosto, Urano comienza su movimiento retrógrado, uniéndose a Mercurio, Venus, Saturno, Neptuno y Plutón, los otros planetas que también están retrógrados. Esto significa que las próximas semanas se van a sentir un poquito más lentas. Urano es el planeta del cambio y también del despertar, y cuando transita retrógrado, generalmente se nos invita a repasar los cambios que hemos experimentado recientemente y si hay algún ajuste que debamos hacer. El 30 de agosto tenemos una super luna llena en el signo de Piscis. Esta super rarísima luna llena azul trae una vibración suave y también muy sensible. La luna llena en Piscis tiene una cualidad etérea. Puede ser muy difícil para nosotros durante esta semana pensar con nuestras mentes lógicas y va a ser más fácil dejarnos llevar por nuestras emociones. Esta luna llena también tiene una fuerte energía de purificación, por lo que vamos a ser guiados a dejar situaciones y personas tóxicas. Saturno, el planeta del karma, está bien activo bajo esta luna llena, por lo que podemos encontrarnos en el extremo receptor de algunas lecciones difíciles. El horóscopo para esta semana. Aries, vas a tener una semana excelente en todo lo relacionado con asuntos de dinero. A partir de mañana comienza un ciclo en donde se te va a presentar una oportunidad espectacular para aumentar tus recursos económicos. El dinero va a llegar a tu vida, Aries, de la forma más inesperada. Te van a ofrecer un segundo trabajo, vas a comenzar un negocio propio o quizás recibas una buena suma de parte de alguna herencia familiar. En el área del amor, los Aries que estén solteros deben aprovechar esta semana para reflexionar y encontrar las causas que están provocando que sus vidas sentimentales sean tan inconstantes. Ustedes no logran mantener una relación estable por mucho tiempo. Se enamoran con mucha facilidad, pero el amor se les va demasiado rápido de las manos. Los planetas les aconsejan que afronten la vida, es decir, la vida amorosa, con un mayor compromiso y también con una mayor madurez. Aries, el amor y la amistad pueden parecer dos cosas diferentes, pero ambas son necesarias en una relación saludable. Los verdaderos amantes pueden también ser amigos. Evita cualquier potencial conflicto al hacer que tu amistad sea una prioridad y recuerda lo que te gusta de tu pareja. Tauro, va a ser una semana excelente a nivel financiero. A partir de jueves vas a entrar en un periodo de mucha abundancia que se va a extender por las próximas semanas. También durante los próximos días vas a tener una posibilidad concreta de que te aumenten tu salario o quizás un cambio de trabajo que implica mayores ganancias. Si estás sin trabajo, esta será la semana donde tienes que intensificar tu búsqueda porque vas a poder reinsertarte nuevamente en el mercado laboral. Los planetas te aconsejan que aproveches este ciclo de prosperidad para ahorrar y que no despilfarres tus ingresos en cosas superfluas o innecesarias. En el amor, Tauro, vas a vivir una semana un poquito tormentosa. Los problemas del trabajo que tiene tu pareja van a influir directamente en tu estado anímico. Estarás esta persona, tu pareja, muy exaltada y al más mínimo incidente se va a desatar una pelea. Tú actúa con prudencia, no te involucres en una discusión que por su gravedad podría llegar a dañar seriamente tu relación de pareja. Lo mejor que puedes hacer es mantener la calma y tenerle mucha paciencia a la persona que tú amas. Géminis, esta semana te esperan unos días donde va a haber muchos desafíos, sobre todo a nivel laboral y profesional. En el trabajo va a surgir una circunstancia imprevista que va a requerir soluciones urgentes. Tus jefes te van a exigir y van a querer que tú actúes demostrando todos tus conocimientos y también tus capacidades. No te preocupes porque a pesar de toda esa tensión, tú vas a poder superar exitosamente todos estos inconvenientes y eso va a ser en un tiempo muy breve.
Vas a terminar esta semana con un cambio muy favorable en cuanto a tu imagen dentro del lugar donde tú trabajas. Ya no vas a ser un empleado del montón. Gracias a ese brillante trabajo, a ese desempeño, vas a ganar reputación y prestigio profesional ante tus colegas y también ante las autoridades. Por supuesto, el éxito siempre despierta la envidia de los mediocres. No le prestes oídos a los comentarios maliciosos y disfruta ampliamente de tus logros. En el área sentimental vas a tener una semana intensa. Desde hace tiempo las cosas con tu pareja no están bien. Ella sigue enamorada de ti y quiere recomponer la relación. Sin embargo, esta semana te vas a dar cuenta de que el problema que existe es que ya tú no sientes lo mismo que sentías al principio de la relación. Los planetas te aconsejan que no dilates más las cosas. Aprovecha este fin de semana para hablar con tu pareja y también para ser sincero con ella. Cáncer, esta va a ser una semana de muchos riesgos a nivel financiero. Tú estás súper entusiasmado porque finalmente pudiste concretar un negocio que te va a permitir obtener excelentes ganancias. Sin embargo, Cáncer, los planetas te aconsejan que actúes con mucha cautela, es decir, que seas precavido. ¿Por qué razón? Porque algunas de las personas que forman parte de este proyecto no están siendo completamente sinceras contigo. La única forma de evitar una estafa es manejarte con cautela. Tú revisa minuciosamente hasta los más mínimos detalles y no te fíes de nadie. En el área del amor, los próximos 7 días van a transcurrir sin ningún sobresalto, lo cual no significa que todo va a ser color de rosa. Tu pareja está perdidamente enamorada de ti. No obstante, tú has empezado a darte cuenta de que lo que sientes por ella no es tan intenso como tú pensabas. Sin embargo, no vas a hacer nada al respecto, ni te vas a estar torturando, reflexionando sobre este asunto y vas a dejar que las cosas continúen como hasta ahora. Pero los planetas te aconsejan que valores tu actitud. Leo, vas a estar exaltado durante toda la semana. La clave para los próximos 7 días será la moderación, debido a que corres el riesgo de cometer exabruptos a la hora de exigir a los demás lo que tú crees que te corresponde. En el área del trabajo, aquellos Leos que ocupen puestos importantes van a tener una semana un poquitico complicada, ya que van a tener que asumir responsabilidades inesperadas. Lo mejor que puedes hacer es no dejarte atormentar. Y recuerda que ocupas ese cargo gracias a tus capacidades y también a tu inteligencia. Mediante estas dos cualidades vas a poder solucionar cualquier inconveniente que surja en tu camino. En los negocios no va a ser una buena semana, Leo. Vas a padecer un poco de escasez de recursos que te van a impedir hacer algunas modificaciones que necesitas. No te preocupes, el dinero va a llegar, pero tienes que esperar por lo menos un par de semanitas más. En el amor va a ser una semana en la que el deseo y la pasión van a ocupar un lugar privilegiado. Vas a estar muy creativo y con muchos deseos de experimentar nuevas sensaciones, Leo, sobre todo en tu vida sexual. Los planetas te aconsejan que disfrutes el presente y que no te compliques la vida innecesariamente con preocupaciones sobre el futuro. Tú aprovecha el fin de semana para desconectarte de tus problemas diarios y también para relajarte. Organiza un viaje corto con tu pareja si la tienes o una salida con tus amigos, porque distraerte un poquito no solo te va a hacer muy bien a nivel emocional, sino también a nivel físico. Si tú no controlas tus nervios, el estrés va a hacer estrago en tu salud, Leo. Virgo, va a ser una semana de muchos cambios en el trabajo. Se van a incorporar en tu lugar de trabajo nuevas personas que te van a hacer sentir amenazado. Es bueno que seas precavido, Virgo, pero no exageres. Tú mantén tu buen comportamiento, rendimiento y demuestra diariamente todo lo que tú vales. Eso va a ser suficiente para que tu puesto esté a salvo. En el amor vas a estar atravesando una situación de hastío con tu pareja. Llevas muchos años en esa relación y la rutina ha invadido todos los ámbitos de la relación. Esta semana las cosas van a empeorar y te vas a sentir como melancólico y desanimado. Es posible solucionar esta situación, pero para eso tienes que hablar con tu pareja y proponerle hacer cosas nuevas para que puedas reavivar la pasión y así recuperar la magia que se ha ido perdiendo. Libra está pasando por un momento muy delicado en su vida afectiva y recientemente Libra ha conocido una persona que lo ha embrujado completamente y quiere compartir su futuro junto a ella.
Los planetas te aconsejan, Libra, que vivas intensamente este momento, dejando de lado las preocupaciones y también los temores. Aprovecha esta semana para planificar, Libra, junto con la persona que amas, un viaje donde puedan disfrutar a solas de su amor. En el trabajo va a ser una semana de muchos cambios para aquellos Libras que tengan un trabajo relacionado con las ventas. Les van a hacer una propuesta también, Libra, que implica un traslado o un cambio de función. No vas a tener muchas opciones, así que es mejor que la aceptes y también que te esmeres, por supuesto, por cumplir eficientemente con tus tareas. Los planetas están exigiéndote que aproveches esta oportunidad esta semana, pero que también te capacites, que pases cursos de perfeccionamiento, porque todo esto está muy favorecido por los planetas y vas a conseguir siempre el mejor precio y además vas a conocer ahí a una persona que va a jugar un papel muy importante en tu vida profesional. Escorpión, en los negocios esta semana se te van a presentar muchos desafíos. Tú necesitas integrarte a las empresas que forman parte del área al que pertenece tu negocio y a la vez proyectar hacia tus clientes una imagen más seria y de mayor solidez. Si mejoras estos aspectos, Escorpión, tu negocio no va a tardar en crecer y también en volverse mucho más exitoso. En el trabajo va a ser una buena semana. Desde hace mucho tiempo tú estás esperando una oportunidad que te permita destacarte y así mostrarle a todos tus jefes, es decir, a las personas de máxima autoridad en tu trabajo, lo que tú eres capaz de hacer. Esa oportunidad que tanto tú anhelas está más cerca de lo que tú crees. Los planetas te están aconsejando que te dejes llevar por tu intuición, Escorpio. Los solteros van a vivir una semana de gran intensidad sexual. Eso se debe a que su libido va a estar muy exacerbada durante las próximas semanas. Tus parejas ocasionales, Escorpio, se van a asombrar de la forma en la que vives tu intimidad. Encontrarás, sin ningún esfuerzo, una persona con la que vas a pasarla súper bien por una noche. Sin embargo, Escorpión, si lo que tú estás buscando es algo más serio, vas a tener que armarte de mucha paciencia porque realmente no vas a comenzar ninguna relación estable durante los próximos meses. Sagitario, en los negocios esta semana vas a hacer acuerdos legales, pero vas a tener que revisarlos. No hay malas intenciones ocultas en ningún documento, pero quizás pueden surgir algunos errores que te van a perjudicar económicamente en el futuro. Por eso es conveniente que estés muy atento. En el área del amor vas a ceder ante la tentación de husmear en las comunicaciones de tu pareja Sagitario, ya sea que vas a revisar su celular o su correo electrónico, y todo esto lo vas a hacer motivado por la curiosidad. No es que tú sospeches de que haya una infidelidad. Sin embargo, Sagitario, debes tener cuidado porque puedes encontrar algo que no te va a gustar. Tu pareja no te es infiel, pero algunas frases que vas a estar leyendo en esos mensajes de texto, en esos correos, te van a comenzar a atormentar y vas a provocar roces en la relación que quizás pueden terminar en una ruptura. Después del miércoles, Sagitario, una llamada de un antiguo amor podría traerte recuerdos que habías olvidado hace tiempo. Tu reacción natural podría ser apartarte de lo que no comprendes. Quizás en esta ocasión podrías no seguir tu patrón de comportamiento y hacer lo inesperado y reexaminar tu pasado. Capricornio, en el trabajo esta semana se va a producir sorpresivamente una vacante en un puesto muy importante. Tú siempre has estado interesado en ocupar esa posición y durante los próximos días vas a tener la oportunidad de demostrar que tú estás capacitado para hacer ese trabajo. Sin embargo, vas a tener que luchar bastante porque hay otros colegas tuyos que también están interesados en esa posición. Tú siempre has trabajado excelentemente, pero eso no es suficiente. Tienes que demostrar todas las cualidades que hasta el momento has ocultado y mediante ellas vas a poder alcanzar exitosamente tu objetivo. En el amor, Capricornio, tienes que tomar decisiones importantes esta semana. Tu pareja se tiene que trasladar a otra ciudad por asuntos de trabajo y te va a pedir que lo acompañes. Vas a tener algunas dudas porque esto es una relación relativamente nueva. Sin embargo, si lo que tú sientes es real, bueno, pues debes arriesgarte y comenzar junto a esa persona que amas un nuevo capítulo en tu vida. Capricornio soltero, parece que el amor quiere llevarte consigo, pero tú estás resistiéndote. Dices que deseas el amor más que cualquier otra cosa, pero a veces lo ahuyentas cuando surge la oportunidad. El amor es peligroso, Capricornio, porque expone todas tus vulnerabilidades.
Intenta sacar a relucir a tu guerrero interior. Afronta con valentía tu miedo a que te hieran. Acuario, durante los próximos 7 días, los planetas van a influir positivamente, permitiéndote ver con mayor claridad qué cosas te convienen y qué cosas debes evitar. En los negocios va a ser una semana donde vas a tener algunos gastos imprevistos. Quizás va a suceder alguna avería en las instalaciones o en algún equipo de tu negocio que va a necesitar ser reparado urgentemente para que pueda continuar trabajando con normalidad. El problema es que tú no tienes los recursos necesarios para hacerlo. En el terreno del amor, los que estén en pareja van a vivir una crisis muy fuerte durante esta semana. Los problemas estaban latentes desde hace mucho tiempo, pero un hecho accidental que va a suceder durante los próximos días hará que los inconvenientes salgan a la luz. Va a ser una semana un poquito dura a nivel sentimental y los planetas te están aconsejando que reflexiones y que seas muy sincero contigo mismo. El tedio ha ganado la batalla a tu pareja y a ti, y tal vez sea un buen momento, Acuario, para darte cuenta y pensar mejor las cosas. Los solteros van a tener un fin de semana con muchísima actividad social, así que ustedes disfruten, vivan el aquí y el ahora, es decir, disfruten lo que tienen frente a ustedes y no se preocupen por los problemas que el futuro pueda traer. Acuario, esta semana estás preparando el escenario para un nuevo capítulo en tu vida. ¿Por qué razón? Porque ha llegado el momento de que luzcas más profesional, por lo que al salir a comprar ropa de oficina no sería una mala idea. Además, te vas a percatar de que tu actitud va a cambiar y que eres capaz de atraer el tipo de ofertas que realmente tú deseas y además que te mereces. Piscis, en los negocios vas a recibir muy buenas noticias durante esta semana. Después de mucho esfuerzo y también de muchísima paciencia, vas a comenzar a ver las ganancias que tanto has añorado. Es el momento, Piscis, de cosechar lo que has sembrado y también de disfrutar de este momento de abundancia económica, porque lo tienes merecido. Aquellas personas del signo de Piscis que tienen un trabajo relacionado con las ventas, quizás vayan a sufrir una desilusión durante esta semana. Ustedes no están viendo los resultados que ustedes quieren ver y eso los tiene un poquito desanimados. Recuerden que el secreto del éxito radica en la constancia y también en la paciencia. Ustedes sigan esmerándose y las compensaciones van a llegar a su debido momento. En el amor, Piscis, has retomado una relación luego de unos meses de separación. Tú estás muy entusiasmado y, por supuesto, quieres poner lo mejor de ti para que la pareja vuelva a ser lo que era en sus comienzos. Sin embargo, tu pareja sentimental te está ocultando algo que sucedió durante la etapa que estuvieron separados. Es aconsejable, Piscis, que vayas con calma para que así evites una gran desilusión. Piscis, es hora también de invertir en ti mismo, ya sea que esto signifique adquirir una membresía en un gimnasio, contratar a un entrenador personal o quizás unirte a un club para que puedas atender a todos tus objetivos de acondicionamiento físico. Hasta aquí el horóscopo del 27 de agosto al 2 de septiembre. Les deseo una semana feliz, llena de alegría, de muchas bendiciones y nunca se olviden de soñar en grande para que siempre les sucedan cosas grandes. Los espero el próximo domingo aquí en nuestro podcast del Nuevo Herald.